Noticiero Local Puerto Informativa del Sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. En el marco del segundo encuentro de historia oral, una tradición calentana del sur de Tierra Caliente, se presentaron Margarita Solórzano Lorenzo, Anayeli Domínguez y Elena Domínguez López con el tema Salineras Milenarias. Para hablarnos del tema Salineras Milenarias, escucharemos a Margarita Solórzano Lorenzo, a Nayeli Domínguez López, a Marielena Domínguez López. Buenos días, mi nombre es Margarita Solórzano Lorenzo, mi compañera Nayeli Domínguez López y mi compañera Marielena Domínguez López. Bueno, la sal es un ingrediente muy importante en la cocina, ya que pues, bueno, sazona más nuestras comidas, puede utilizarse hasta en postres incluso. Bien, lamentablemente la mayoría de nosotros no sabemos lo que realmente contiene la sal, o si realmente es sal natural. No sabemos los ingredientes que contiene, si tiene algún químico o varias cosas. Nosotros les vamos a presentar cómo es que se elabora la sal en San Miguel Ixtapan. Es una sal pues prácticamente natural y no, pues, porque no necesita ningún tipo de químico, pues prácticamente se hace al aire libre para que el cuerpo esté bien equilibrado, introduciendo agua a las células. Es esencial para que el sistema nervioso transmita impulsos al cerebro. Todo en exceso es malo. También sabemos que si consumimos mucha sal es malo para nuestros riñones y para la presión arterial. Entonces es muy recomendable que lo que pongamos que para la sal, una cucharadita o ir probando también para no pasarle mucho la sal, porque pues es malo para la presión arterial y para nuestros riñones. Esos son los riesgos. Como es muy baja en sodio, es recomendable para las personas diabéticas e hipertensas, para que les regule bien su sangre. Hacer entrevistas a las personas directamente que hacen la sal ahí en San Miguel Ixtapan. Fuimos con dos personas. Fue un señor ya adulto. Max. Ajá, un señor ya mayor de edad, que ya ahorita ya no era elabora la sal, pero sí por mucho tiempo lo hizo. Y con un joven que se llama Felipe. Y él sí, incluso tienen un proyecto y hicieron un proyecto para poder elaborar unos costalitos para ahí vender su sal. Es en dos veces al año. La producen antes de las lluvias y después de las lluvias, para que pues el sol prácticamente haga su trabajo Pues más que nada es que las personas mayores a veces ya no se les entiende muy bien y pues tenemos que hacemos alguna pregunta y no escuchan bien, o si nos la contestan pero nosotros no entendemos bien lo que dicen. No tuvimos muchas dificultades, solo eso. Y ya pues el joven Felipe sí nos explicó muy bien. De hecho traemos el video, pero se ponen en botes y la llevan a unos tecajetes, me parece que se llaman, otras cositas, y ahí el agua se filtra y ahí el agua ya cambia de color, se pone cristalina. De ahí la llevan a
a los patios unos cuadros de cemento y ahí es donde el agua se va a evaporar y cristalizar. De ahí la raspan, ya que está bien vaporizada la sal, la raspan con unas bolas que están en un árbol de sillar, son verdes y se tienen que secar primero la parte del cuadro y ahí raspan, con esa herramienta raspan la sal, la hacen bolita y la llevan a unos cestos que se llaman chiquihuites. Ahí la ponen en los chiquihuites para que la sal se escurra, el agua que llegue tiene que se escurra bien y se seca. Y de ahí la riegan en unas piedras, la riegan en las piedras y la están moviendo constantemente con la mano para que se seque más rápido. Pues porque ya se está perdiendo la tradición, pues se perdió esa tradición porque viene de generación en generación, su tatarabuelito lo hacía, su bisabuelo, su abuelo, y él incluso dijo que pues le gustaba su trabajo para lo mismo, que no se perdiera la tradición, y pues es muy importante porque es natural, la sal no tiene ningún químico, no tiene nada, es muy beneficiosa. Conversatorio de formación política, la cuarta y la conciencia ético-política en México, abierto tanto a militantes de Morena como al público en general, se dio la plática La cuarta transformación y la conciencia con el maestro Moisés Andrés Cruz. Darle el uso a la palabra a la siguiente personalidad que tenemos como invitado el día de hoy, al maestro Moisés Andrés Cruz, quien coordina, es parte de precisamente los círculos de estudio, es nuestro líder en toda esta cuestión de formación política en el municipio de Tepico, a su vez tiene una preparación, él es coordinador de educación inicial en el municipio de Tepico y líder moral de Morena desde hace muchísimos años, y nos ha representado en lo que es la formación política, como lo menciono. Pues le vamos a dar la bienvenida y a su vez le vamos a dar el uso de la palabra. Felicitar el esfuerzo de mis compañeros, la maestra Elizabeth, el maestro Crispín. Sí es muy importante hacer una acotación en el sentido de que la formación política pues está dirigida a los ciudadanos en general, a la ciudadanía en general, independientemente de los partidos políticos, pueden venir de todos los partidos, y la serie de ejercicios que se están trabajando, hemos venido haciendo un trabajo conjunto desde hace varios meses, desde hace varios años, sobre todo con la compañera Elizabeth Vinches. Y bueno, hablando de este ejercicio, de esta serie de sesiones, de estos 5 sábados, los maestros han querido darle un tratamiento de diplomado. Sí hacemos la acotación que las constancias, los diplomas, los emite
el Instituto de Formación Política a nivel nacional y en todo caso la RESEN, que es la Red Estatal de Círculos de Estudio del Estado de México. Entonces, sí, ahí nos hacen una observación, incluso ya en las redes, lo precisamos. No me toca a mí, les va a tocar a ellos hacerlo, pero la disculpa yo creo que se les tiene que ofrecer. Y de mi parte, pues hago esa precisión. Nada más en cuestión de lo que es el diploma, pero pues, hay cosas que valen más que un documento, como son los conocimientos, las reflexiones y lo que podamos cosechar. A mí me en particular me invitaron para platicar, para reflexionar con ustedes, los que nos acompañan amablemente, nos da mucho gusto, con los compañeros que están asistiendo de manera virtual, también nos da mucho gusto saludarlos a la distancia, a los maestros. Y la temática es la cuarta transformación y la conciencia. Para esto, una pregunta detonadora que podríamos hacer nosotros en este momento es: ¿cuál es mi lugar en la historia de mi país México? Si atendemos el concepto de Marc Bloch, Marc Bloch es un historiador de la Escuela de los Anales francés. La pregunta sigue siendo es: ¿cuál es mi lugar en la historia de mi país? Si concebimos que la historia es el estudio de los hombres en el tiempo. Es decir, generalmente los historiadores dicen que la historia es hablar del pasado. Pero por ejemplo, nosotros ahorita hablando de la cuarta transformación, estamos hablando de que nosotros somos pasado, presente y también futuro. Es decir, no somos lo que fuimos o no somos lo que estamos siendo en este momento, también somos lo que vamos a hacer. En ese sentido, el concepto de historia es dinámico, no es estático, porque en la primaria eso nos enseñaba. ¿Qué es la historia? Ah, lo pasado. Y lo pasado ya es viejo. Entonces, es decir, hagamos un repaso de nuestro árbol genealógico, por ejemplo, y algo que nos podemos preguntar nosotros. Yo, fulano de tal, de carne y hueso, ¿cómo vivía en tres anteriores grandes transformaciones? Es decir, aquí que nos ayuden, ¿cuál fue la primera gran transformación en México? Hablamos de la cuarta transformación. El gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador nos habla de la cuarta transformación. Ok, pero entonces, ¿cuál fue la tercera? ¿Cuál fue la segunda? ¿Y cuál fue la primera? En la historia de México se habla de una gran primera transformación. Después de, estamos hablando de ya el México independiente. Precisamente se inicia esta gran transformación con la Guerra de Independencia. Esa es una gran transformación, por lo menos que se reconoce en los anales de México, en la historia de México. Ahora, la pregunta, decíamos, una pregunta detonadora. ¿Cómo me veo yo en esa primera gran transformación, en esa Guerra de Independencia? No sé si ustedes hayan revisado su árbol genealógico y sepan cómo vivían sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Entonces, ubiquémonos un poco en el tiempo. Una, en el espacio, ¿dónde? ¿Dónde estaban mis abuelos, mis bisabuelos? Y la otra, ¿cuándo? Estamos hablando de que la Guerra de Independencia fue más o menos ¿cuándo? ¿Entre qué años? 1810, 1821, y a todo eso hay unos antecedentes. Entonces nos vemos, podemos ubicar que nosotros no somos solitos en el mundo, sino que se estaban dando ciertas circunstancias en el planeta, ¿sí? Y que hubo influencias externas para que aquí en México se dieran esos grandes movimientos. Esos grandes movimientos, porque también, pues,
un gran líder de esa primera gran transformación, ustedes me pueden ayudar, que es muy reconocido y se le dice el padre de la patria, don Miguel Hidalgo. Pero ¿quién más ayudó? Varias historias, varios pasajes que hacen que aquí la gente empezó a reunir, a participar para hacer frente a las cuestiones de la conquista española. Entonces es lo que yo puedo traer. Entonces, cómo la gente se va envolviendo un poco más. Está la señora de la Columba, que vive cerca de la casa donde vivió Don Cristóbal Hidalgo, y eso hace que la historia en este caso tenga sentido, porque ya no es tanto los libros, sino tanto de cómo se mueve en esta situación de transformación que nos deja algo. Entonces ahora yo lo veo con sentido, con significado, y vemos cómo Tecopilco forma parte de la historia. Es lo que yo podría traer. ¿Quiénes somos? Nuestras raíces. A veces pareciera que queremos caminar el pasado. Y con esta nueva administración, con esta nueva forma de gobernar, si ustedes se dan cuenta, desde la toma de posesión del licenciado Andrés Manuel López Obrador, es recuperar lo originario, recuperar las tradiciones, recuperar todas esas que son nuestras raíces desde los antepasados, pero no son de los antepasados, también son de los antepasados y de los vivos, de los que están actualmente, de los que existen. ¿Alguien que nos quisiera compartir algo más sobre la guerra de independencia? De esta pregunta que hacemos, ¿dónde estaban mis antepasados? ¿O qué piensan? ¿Algo que quieran recordar? Sí, mira. Abuela o abuela de mi mamá dice que le platicó a mi mamá, me platicó ya después, que dice que en una guerra, no sé cuál guerra, que dice que empezaron a balacear a la gente y que ellos empezaron a hacer hoyos bajo la tierra para poder esconderse y poderse librar de la matazón, y hacían hoyos, ellos se metían debajo de la tierra y se llevaban comida, no sé, tortilla dura, sin llorar, sin nada, y comían eso, pasaban 2-3 días. Y es por eso que así ellos platicaron, porque ellos sobrevivieron, pues, por eso ahora después platicaron y lo sabemos, pero a través de ellos. Entonces uno se pone a pensar que en ese tiempo sufrieron a esconderse, a que no fueran a perder la vida. Y ahorita estamos pues casi igual, entonces no sabemos dónde sufrieron más, y en nuestros antepasados o ahorita. Pero sí es algo que si uno pone a pensar, como que se estaba muy, muy feo en ese entonces, en ese tiempo. Bien. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Entrevista con Agustín Granados Velázquez, director de la Preparatoria Regional de Tecopilco, AC, da a conocer cómo se está iniciando las actividades de este plantel educativo y además menciona que están en la etapa de promoción con los estudiantes de tercer grado de secundaria. ¿Cómo están iniciando las actividades aquí de la Preparatoria Regional Tecopilco en este 2021? Pues buenas tardes, Alex. Estamos ahorita en un periodo intersemestral. Hemos cerrado el proceso de evaluaciones y estamos en la etapa de planeación para el siguiente semestre, que inicia el 1 de febrero. Estamos muy próximos. Quiero decirles que
la preparatoria regional de Tejupilco está trabajando acorde a estas situaciones obligadas por la pandemia, pero que se está cumpliendo con los programas, se viene trabajando la educación virtual y afortunadamente tanto los estudiantes como los maestros han respondido bastante bien. Hemos estado apoyándoles para resolver la problemática de equipos o de internet y nos hemos coordinado de tal forma que hemos ido avanzando y que los programas se cumplen prácticamente al 100%. Ya se está acercando un periodo donde ya algunos jóvenes ya están por terminar su lo que es su educación secundaria. ¿En eso no les afecta eso de la pandemia a ustedes? Digamos que sí hay cambios importantes, radicales, pero nos tenemos que adaptar a estas condiciones. Muy buena pregunta, ya que estamos preparándonos para hacerles llegar la información necesaria a los alumnos de tercer grado de todas las secundarias del municipio o incluso de algunos municipios circunvecinos a Tejupilco. A partir de la siguiente semana tendremos la plática, la promoción con cada uno de los grupos de las diferentes preparatorias para que tengan la información de cómo va a ser el registro de preinscripción para el ingreso a esta preparatoria para el siguiente ciclo escolar. Les puedo adelantar que el registro o la preinscripción va a ser a partir del día 8 de febrero y que cada secundaria estará recibiendo la información de viva voz a través de un video que se está preparando y que se les hará llegar de manera virtual a cada una de las escuelas, y en aquellas escuelas donde no se pueda hacer llegar el video por problemas de la conectividad, entonces se hará llegar la información a través de WhatsApp o a través de trípticos, cartelones a las diferentes escuelas. Pero nuestro compromiso es hacer llegar la información a todas las secundarias y por lo tanto a todos los estudiantes de tercer grado para que puedan registrarse en tiempo y forma en esta prestigiada institución y formar parte de los estudiantes universitarios que vayan a venir a continuar sus estudios aquí y que a la postre pues, se conviertan en jóvenes del nivel superior y profesionistas como lo ha venido haciendo la preparatoria cada año. Aprovecho aquí la oportunidad que me dan para decir que la prepa regional de Tejupilco pues está bien posicionada, tiene una excelente matrícula, gracias a los resultados que se tienen por el alto ingreso al nivel superior. Arriba del 70% de tus jóvenes aprueban el examen de admisión al nivel superior en escuelas públicas y el resto se van a las escuelas privadas, pero prácticamente el 100% de tus jóvenes que terminan la prepa siguen estudiando y se convierten en grandes profesionistas. También puedo en buena lid presumir que tenemos buenos resultados en las Olimpiadas Nacionales del Conocimiento en diferentes áreas, en donde nuestros alumnos regalan medallas de oro, de plata, de bronce, es decir, primeros, segundos y terceros lugares cada año. Eso habla del buen nivel académico que se tiene gracias al trabajo conjunto de todos los engranes, el directivo, administrativo, el de apoyo y sobre todo de nuestra planta docente, de nuestros maestros que están debidamente certificados y que tienen un gran compromiso para estar haciendo un gran papel en beneficio del aprendizaje de los jóvenes de nivel medio superior. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información.
Durante el aislamiento en casa por la epidemia de COVID-19, se puede complicar el estudio para los más jóvenes. Ayúdalos con las siguientes medidas. Fija un horario exclusivo para el estudio. Pregúntales sus dudas y cuáles son los temas que les resultan más difíciles. Realicen repasos juntos y consulten libros escolares de apoyo. Para fomentar la lectura, pueden elegir un par de libros y leer 20 minutos por día. Estas acciones contribuyen a la disciplina y el desarrollo intelectual de niñas y niños. Cable Plus Digital, Tecupilco y Canal 28 Tecupilco informan a sus suscriptores que los contenidos educativos de Aprende en Casa los puede ver en los canales 17, 11 niños y niñas, 19, canal 7.3, 38, canal 34.3 y 41, Ingenio TV. Le recomendamos reprogramar su televisor. Por su atención, gracias. Cable Plus Digital, Tecupilco y Canal 28 Tecupilco informan a sus suscriptores que los contenidos educativos de Aprende en Casa los puede ver en los canales 17, 11 niños y niñas, 19, canal 7.3, 38, canal 34.3 y 41, Ingenio TV. Le recomendamos reprogramar su televisor. Por su atención, gracias. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. Continuar con nosotros. Seguimos con la información. El gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que el Estado de México continúa en semáforo rojo, al tener una ocupación hospitalaria del 84%, por lo que el sistema de salud trabaja al máximo para seguir salvando vidas, y reiteró que es momento de ser responsables y solidarios para cuidar de las familias mexiquenses. En el Estado de México seguimos en semáforo rojo, con un alto riesgo de contagio y con una gran demanda de atención hospitalaria. Tenemos las cifras más altas de personas hospitalizadas y de pacientes intubados en lo que va de la pandemia. Hemos rebasado los máximos históricos que se habían presentado en junio del año pasado. Estoy convencido que los esfuerzos que se han hecho han servido. Sin embargo,
no ha sido suficiente para disminuir el ritmo de contagio y el número de personas hospitalizadas. Al día de hoy, tenemos una ocupación hospitalaria del 84% y 505 pacientes intubados. Nuestra prioridad es y seguirá siendo cuidar la salud de todas y de todos para salvar más vidas. En nuestro estado, ya iniciamos con la aplicación de la vacuna. Estamos empezando con los 46 mil médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud que están en la primera línea de atención a pacientes COVID. Continuaremos después con todo el personal para llegar a la totalidad. Son 127 mil trabajadores del sector salud. Esta semana se aplicaron 39 mil vacunas, por lo que en las próximas dos semanas estaremos terminando de vacunar a todo el personal del sector salud. Seguimos incrementando el número de pruebas, llegando a más de 15 mil pruebas diarias para detectar y atender de manera oportuna a las personas contagiadas. Seguimos ampliando nuestra capacidad de atención a enfermos COVID. Estamos utilizando los hospitales municipales para tratar otros padecimientos y así liberar camas en los hospitales COVID. Seguimos en semáforo rojo, por lo que solo se permiten las actividades esenciales. La venta de alimentos es una actividad esencial. Por ello, en coordinación con la Ciudad de México, se permitirá el consumo en espacios abiertos. En todo momento, se deberá priorizar el cuidado de la salud de todos, por lo que es necesario mantener y reforzar las medidas preventivas. Recordemos que el riesgo de contagio sigue siendo muy alto. Nuestro sistema de salud está trabajando al máximo para seguir salvando vidas. Es momento de seguir siendo responsables y seguir siendo solidarios. Es momento de seguir cuidando todos de todos. ¿Conoces la importancia de Marietta Gloy dentro del ballet? Valeria Sánchez Escalona, estudiante de la Escuela de Artes Escénicas e integrante de la Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia, José Antonio Alzate, nos invita a conocerla a través de la cápsula de la Secretaría de Institución Cultural UAM. Soy Valeria Sánchez Escalona, integrante de la Red de Divulgación de Ciencia y Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México, y hoy les voy a hablar un poco acerca de la historia del ballet y la aportación que hizo María Taglioni con el uso de las puntas. Les presento a María Taglioni. Hija del coreógrafo Filippo Taglioni, fue una bailarina muy importante dentro de la escena del ballet. Tras regresar de Francia, donde su padre la había mandado a estudiar para perfeccionar su técnica, se encontró con un artefacto que su padre le había mandado hacer y que revolucionaría la historia de la danza, las puntas. Estos zapatos especiales hacían que la bailarina luciera un baile ligero, dinámico y con un toque místico que encajaba perfectamente con el papel principal de la obra que se le había encomendado, la Sílfide. Esta obra inaugura el romanticismo en la danza y le da la identidad que tanto estaba buscando. Las bailarinas etéreas, flotantes, fascinaron al público tras el estreno de la Sílfide en 1832. El triunfo de la Sílfide se debe a dos motivos fundamentales.
Por un lado, el libreto que Norwid presentó al coreógrafo dará lugar a una especie de canon en el repertorio romántico, y por otro, la consolidación de la bailarina como un ser etéreo e irreal promovería una imagen que incluso hoy en día sigue empleándose para describir a las bailarinas de ballet clásico. La historia de la Sílfide es simple. La acción transcurre en Escocia, donde James, prometido de Effie, aparece en escena dormido en un sillón. Contemplándolo está la Sílfide, quien lo despierta con un beso. James intenta atraparla, pero ella desaparece por la chimenea. Effie aparece en escena y con ella los habitantes del pueblo que preparaban la boda. En medio de estos preparativos, Madge, la bruja, decide entrar en la casa. James al verla intenta echarla y por ello la bruja lo maldice, pero Effie consigue que James se calme y que deje que Madge le lea la buena aventura en las muchachas del pueblo. Al leerle a Effie la mano, Madge le informa que se casará, pero no con James, sino con Gorn, que también está enamorado de ella. James consigue finalmente echar a la bruja de la casa, pese a que Effie le explica que ella no cree en esas cosas. Al quedarse solo de nuevo, James recuerda su sueño con la Sílfide, y esta reaparece por la ventana. Intenta que la siga al bosque, pero James se niega a hacerlo. En el brindis por los novios, Effie descubre que James la ha abandonado, y el primer acto concluye con la desolación de la muchacha rodeada por sus amigos. El segundo acto se inicia con un grupo de brujas presidido por Madge. Preparan un chal envenenado que ésta se lleva antes de que las sílfides aparezcan en escena. La sílfide, seguida por James, le enseña a este dónde vive y llama a sus compañeras para que bailen con ambos. James intenta coger a su amada, pero esta le explica que no puede ser, puesto que si la toca, ella morirá. En un momento en el que James está solo, la bruja aparece y le ofrece a este el chal envenenado como regalo para la sílfide. James, encantado, lo acepta y se lo enseña a la sílfide, quien entusiasmada intenta atraparlo para ponérselo. Finalmente, James se lo pone y en ese momento las alas de la sílfide caen al suelo y tras breves instantes ella muere en los brazos de James. A lo lejos, James observa la boda de Effie y Gorn, mientras la bruja vuelve a escena a mofarse de él y a obligarle a presenciar el cuerpo inerte de la sílfide transportado por sus hermanas. Sin duda, la historia posee todos los ingredientes para ser considerada como paradigma del romanticismo. Los personajes pertenecen a mundos reales e irreales y conviven en una situación que, por imposible, ha de tener un final trágico. El ballet había conseguido librarse de las ninfas y de las diosas y daba paso a las brujas y sílfides que, con la figura de María Taglioni como protagonista, consolidaban un nuevo arte. Posteriormente, Augusto Bournonville, en 1836, reinterpretó su propia versión del ballet con música de Lovenskiold. Esta versión es la que se ha conservado en el repertorio y por la que hoy en día la sílfide sigue gozando del respeto y del gusto del público. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado mucho el tema. Les pido por favor que me ayuden a compartirlo con todos sus amigos, sus amigas, sus familiares. Y bueno, espero que cada que vean un ballet se acuerden de María Taglioni y de la importancia que tuvo para la danza. Información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cerca de 100.000 miembros del personal de salud recibieron ayer la vacuna contra el COVID-19. Gracias al apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, se llevó a cabo una jornada exitosa y las dosis ya están en los hospitales correspondientes.
informar sobre la jornada de vacunación de ayer, que fue muy eficaz. Se avanzó mucho, no se tuvieron problemas mayores. Fue una estrategia de distribución de la vacuna en todo el país. Ayudó mucho en la logística, en la transportación, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, y ya están las vacunas en los hospitales COVID. Ayer se vacunó a cerca de 100,000 médicos, enfermeras. Se venían vacunando en promedio 4,500 personas, y ayer fue pues un día especial. Hoy va a ser lo mismo. Se tiene pensado terminar viernes, sábados, el fin de semana, para recibir de nuevo el martes otra cantidad de dosis de la vacuna Pfizer, de más de 400,000 vacunas. Y así, les recuerdo que terminando de vacunar a los médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales COVID en el país, que son los que están atendiendo a los enfermos y salvando vidas desde hace bastante tiempo, y hay que protegerlos. Terminando, vamos con los adultos mayores. Y esperemos que esto inicie ya la vacunación de adultos mayores a finales del mes, a principios de febrero, a más tardar. Pero ya vamos a ocuparnos de vacunar a todos los adultos mayores. Quédate en casa. Gobierno de México. En marcha plan de distribución de vacunas contra COVID-19. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, informó que ya está en marcha el plan de distribución de vacunas contra el COVID-19. Hemos cubierto el 94% de los 879 hospitales programados y hoy mismo llegaremos a los 51 faltantes ubicados en Oaxaca y Chiapas, así lo manifestó. De ayer, de todos los vuelos que teníamos programados, las 8 rutas aéreas y las rutas terrestres y aéreas locales en cada uno de los estados, teníamos programados 879 hospitales a los cuales tendríamos que entregar estas vacunas. Se concluyeron el 94% de ellos, 828, están pendientes de entregarse
a 51 hospitales, el 6%. Estos corresponden al estado de Oaxaca y de Chiapas. En Oaxaca pudimos nada más entregar a 12, que nos quedó pendientes 41 hospitales, y de Chiapas entregamos a 21, nos quedan pendientes 10. Esto no fue posible concluirlo por las condiciones meteorológicas que se presentaron ahí en ambos estados. Hay un frente estacionario que nos impedía realizar los vuelos en helicóptero que teníamos programados en esos dos estados. Ya ahorita, a las 6:50 de la mañana, ya inició la ruta en el estado de Chiapas, que sale de Tuxtla, va a Tapachula, Copalar y Palenque, para poder culminar con los hospitales que teníamos pendientes. Y en Oaxaca, a las 6:30 de la mañana, inició su vuelo un helicóptero para cubrir la ruta Loma Bonita, Huajuapan, Pinotepa. Y mandamos un avión más de refuerzo, está por aterrizar ahí en Oaxaca, para poder coadyuvar en el esfuerzo ahí en el estado y realizar a través de avión la entrega a los hospitales de Puerto Escondido e Ixtepec. Consideramos que entre 11 de la mañana y 12 de mediodía estaremos ya culminando la operación en esos dos estados, ya con posibilidad de iniciar la vacuna. En toda la operación se utilizaron 8,600 hombres entre el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, con 716 vehículos. Las dosis se repartieron en los estados y pendiente, como ya mencioné, estas dos estados del sureste del país. La operación se realizó sin incidentes mayores, más que estas condiciones meteorológicas que se nos presentaron. Hubo lugares en que se tuvo que incrementar los efectivos para que fuera más rápido la distribución y pudiéramos estar en condiciones de iniciar, como se estableció, a las 8 de la mañana del día de hoy. Pasamos el video, señor presidente. Tenemos un video de las actividades que se realizaron el día de ayer, desde el arribo de las vacunas hasta la distribución en los estados y hospitales. Gobierno de México. Quédate en casa. Gobierno de México.
En información internacional, sanción inglesa a Cavani abre polémica sobre ataque a cultura uruguaya. Tocan a un uruguayo y nos tocan a todos. Dispara Silvina Rosas mientras estampa en botellas de vino etiquetas con las palabras "Gracias, negrito". Las mismas que a Edinson Cavani le costaron una sanción por racismo en Inglaterra. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Gracias, negrito. Son las palabras que le costaron a Edinson Cavani una sanción por racismo en Inglaterra. El astro uruguayo las dedicó a un amigo en Instagram, asegurando que las usó de forma cariñosa, pero la Federación de Fútbol Inglesa suspendió y multó en diciembre al delantero del Manchester United. Una decisión que indignó a gran parte de la sociedad uruguaya por considerar que en Inglaterra había una ignorancia de la cultura del país sudamericano. Eso llevó a Silvana Rosas a imprimir la frase en botellas de vino que se han vendido como pan caliente. Es una palabra cariñosa, de amor, de pares. No es un insulto en absoluto. Es todo lo contrario, es recibir cariño de alguien. Va más allá de la discriminación, del racismo, no, nada que ver. Nada que ver. Es una expresión de amor, de cariño. Cavani recibió un respaldo a nivel nacional en redes sociales, pero también de instituciones como la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Conmebol e incluso las Academias de Letras de Uruguay y Argentina. Y aunque la expresión suele usarse de forma cariñosa, hay voces que reivindican la revisión de los usos del lenguaje. El futbolista afro-uruguayo Matías Acuña cree que la sanción a Cavani es injusta, pero que el racismo en Uruguay es inocultable. No se salva Cavani, no se salva Messi, no se salva nadie. Van a ser todos tratados por igual. Y ese es el ejemplo que quiere dar Inglaterra. Por eso creo que es el castigo que le dan. Como te puedo decir, está mal el castigo, pero por otra parte están dando un gran ejemplo que no se debe repetir. Para Martín Rora, miembro de la organización Jóvenes Afro, aunque no haya una intención racista en el agradecimiento de Cavani, el tema merece una discusión con mayor análisis crítico más allá de la admiración al futbolista. Que si bien es cierto que se trata de una costumbre, que si bien es cierto también que se usa de forma para afectiva, cariñosa entre los amigos, entre los familiares, también es cierto que hay un origen histórico de dicha frase. Y que a la hora de decirlo y a la hora de tomar una postura en este tema, creo que hay que tenerlo en cuenta. Rorra cree que algunas reacciones, como el vino con la etiqueta "Gracias, negrito", han banalizado el tema y considera que un verdadero compromiso con la lucha contra el racismo debería tener más seriedad. América Latina enfrenta récord de contagios de COVID-19. El aumento de contagios de COVID-19 en América Latina ha llevado a México a sus cifras más letales desde el inicio de la pandemia. Mientras Brasil ha tenido que decretar un toque de queda en el estado de Amazonas y Chile. Por su parte, intenta controlar la propagación de la cepa británica del coronavirus. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. We'll be right back.
La propagación del nuevo coronavirus aumenta la presión sobre varios países de América Latina. México registra la semana con mayor letalidad en toda la pandemia, con un promedio de 990 casos diarios desde el 7 de enero, según cifras oficiales. Tan solo el martes, el país alcanzó un máximo histórico de 1.314 decesos. Se trata del cuarto país del mundo con más fallecidos en números absolutos, con casi 137.000, y el 18º en el comparativo por 100.000 habitantes. Tras un periodo de relativa estabilización, la curva de mortalidad volvió a ascender a finales de 2020 y se aceleró en enero tras una flexibilización de medidas del gobierno y los excesos de fin de año. Como consecuencia, el sistema de salud se encuentra desbordado, especialmente en Ciudad de México, donde la ocupación hospitalaria es de 91% según la Secretaría de Salud. Todos estamos paniqueados, espantados, pero desgraciadamente mucha gente que no lo entiende. Sale sin cubrebocas, hace fiestas. La verdad no se dan cuenta de la magnitud de todo esto que están causando. En tanto, en Brasil, el estado de Amazonas anunció el jueves la imposición de un toque de queda nocturno de 10 días ante el colapso de su sistema de salud, que dejó sin oxígeno a los hospitales. Imágenes en redes sociales muestran a personas llevando tanques de oxígeno a los hospitales y a pacientes que reclaman por falta de asistencia médica. Brasil enfrenta un recrudecimiento de la pandemia que ya dejó más de 207.000 muertos, un balance solo superado por Estados Unidos. En Argentina, la cifra de fallecimientos rebasó el jueves los 45.000, con más de 1.700.000 contagios. Según el reporte del Ministerio de Salud, el país sudamericano ha registrado un aumento de los casos en las últimas semanas, lo que ha motivado a reinstalar restricciones de circulación y cierres de locales nocturnos en varias jurisdicciones del país. El aumento de casos se da en momentos en que Argentina ha comenzado a aplicar la vacuna Sputnik V, además de la aplicación de suero equino hiperinmune para tratar casos de COVID-19. Por su parte, Chile reportó un incremento de 36% en los contagios del virus en una semana, con 18 casos confirmados de la variante británica, todos ellos trazados en dos vuelos provenientes de Europa. Los balances diarios después de las fiestas de Navidad y fin de año han devuelto cifras de fallecidos y nuevos contagios que no se veían desde julio del año pasado. Usted vio su noticiero local por Tu Informativo del Sur y los esperamos el próximo lunes con más información.